Muy buenas tardes, amigas y amigos de Querétaro. Derivado de la rueda de prensa que el día de hoy realizó el Comité Directivo Estatal de Fuerza por México en Querétaro, como presidente del Comité Ejecutivo Nacional, me permito dirigirme a ustedes para informarles lo siguiente. He recibido información de la Comisión Nacional de Procesos Internos, donde me ratifican la validez de la precandidatura de Juan Carlos Martínez Cecias Rodríguez, una vez que verificaron todos y cada uno de los requisitos de legalidad para contender por la gubernatura por el estado de Querétaro, por lo que es válida su precandidatura y fue registrada ante el Sistema Nacional de Registros del Instituto Nacional Electoral. Por lo que hace a la dirigencia estatal, la Comisión Permanente de Nuestra Fuerza ha generado una carpeta de investigación por presuntas violaciones a los estatutos y a la convocatoria emitida por la Comisión Nacional de Procesos Internos, presentada para la selección de precandidatas y precandidatos a los diferentes cargos de elección popular para la elección local Querétaro 2020-2021, actos cometidos por el presidente José Luis Aguilera, así como por el Comité Directivo Estatal. En las presuntas violaciones se puede observar posibles conflictos de interés y negociaciones muy particulares para beneficiar al candidato presentado por el partido en el poder en ese estado, Mauricio Curi. De ese tamaño es el miedo a nuestra participación. Tenemos claro la injerencia del gobierno del estado y del candidato oficial, debido a que existe una relación laboral del hijo del presidente del Comité Directivo Estatal, José Luis Aguilera Rico, quien ostenta el cargo de representante del gobierno del estado ante el estado de Querétaro en la Ciudad de México. En Fuerza por México ni negociaciones obscuras ni partido satélite de nadie, por lo cual refrendo desde el Comité Nacional nuestro respaldo a nuestro precandidato a la gubernatura, Juan Carlos Martínez Cecias Rodríguez. Una vez que se verifiquen todos y cada uno de los requisitos de legalidad para contender por tal cargo. Como militante de Fuerza por México, como integrante de la Comisión Permanente y como presidente del Comité Ejecutivo Nacional, les reitero mi total apoyo a las y los aspirantes, a las y los precandidatos y a las y los futuros candidatos a cualquier puesto de elección popular, pues nuestra fuerza se respetan los derechos políticos por encima de cualquier proyecto personal. Con tu Fuerza por México, no paramos.